Medidas de distanciamiento físico que ordena el protocolo sanitario anti-COVID no se cumple con rigurosidad en el transporte público. Veamos el siguiente reporte de D'Angelo Ritz. Los choferes del transporte público no cumplen con las medidas sanitarias que amerita la emergencia generada por el COVID-19. Este pasajero de minibús interurbano no puede esconder su temor a contagiarse. Claro que sí. Porque a veces abusan y meten de muchas personas y meten a cuatro en fila ahí. Entonces eso es un peligro para uno. En algunas rutas de guaguas denominadas voladoras, con la aglomeración hacen caso omiso y muy pocos respetan los protocolos. Uno adelante, mira, tú puedes ver, uno adelante y uno por asiento. 36 coge la guagua. 20. Los carros de concho continúan con la regla establecida. Hasta ahora en esta ruta sí, tres atrás y uno adelante. Paradójicamente, en los autobuses de la OMSA, una entidad del Estado, tampoco se cumplen las medidas protocolares. Porque si tú te pones a mirar la OMSA, la guagua de la Nuñez y el metro, no se está cumpliendo el distanciamiento, nada más para el transporte público el distanciamiento. El número de pasajeros varados debido a las medidas sanitarias impuestas por el COVID-19 se han incrementado debido también a la falta de unidades del transporte público. Uno de los factores negativos que representa para los choferes del concho es la caída en sus ingresos al tener que implementar el distanciamiento físico. D'Angelo Ritz, CDN.